Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video donde voy a enseñarles cómo dibujar al Nargacuga. Los materiales que vamos a usar son estos que ven en pantalla. Vamos a usar otra vez estas plumillas y un plumón seco. También un plumón que no esté seco, se me olvidó ponerlo. Para comenzar, lo que vamos a hacer es volver a repasar junto con el lápiz mina todo lo que son los detalles más fuertes para que después cuando estemos con las plumillas no estemos inventando. No corresponde estar inventando con las plumillas porque no se pueden borrar. Y quizás con una toalla o una servilleta, pero solamente los goterones, pero las líneas no salen nunca. Bueno, lo que es el hombro y las alas, hay que trabajar con que hay que dibujar unas buenas escamas muy características que se van a notar mucho más cuando estén entintadas. En los hombros tiene un traspaso entre lo que es las plumas y las escamas. O sea, el hombro tiene unas escamas y unas plumas. Primero son escamas, luego plumas y después pelo. Es una cosa bien interesante a que se le haya ocurrido diseñar a la recuga de esa forma. Continuamos haciendo las escamas del ala, recordando que las alas tienen tres hojas o tres cuchillos, digámoslo así. Son un poco más complejas que las alas de otros dragones de este juego. Así que eso, hay que entender que tiene tres cuchillos que son los que vamos a remarcar al final del video. Por mientras solamente nos vamos a dedicar a hacer lo que es entintado principal, cosa de que ya tengamos una base para después poder seguir trabajando. Así que más adelante les sigo comentando todo el video. Bueno muchachos, lo que es la cara, hay que recordar que tiene una especie de pico como de ave en la punta de la cara, como haciendo la parte del maxilar. La mandíbula es muy sencilla, es igual que la de cualquier dragón porque no está compuesta de como de pico de ave, simplemente son unas fauces, así que esa parte es bastante fácil. El maxilar que tiene el Narga está como compuesto de unos colmillos que en realidad no son colmillos porque no están hechos de huesos, son solamente como forma, es lo que pueden apreciar aquí en pantalla. Y los ojos son muy pequeñitos, eso es algo que hay que destacar mucho, porque cuando estuve dibujando como los experimentos o el ensayo de la Nargacuga, cuando los hacía con los ojos grandes quedaba muy mal, o sea, se veía como una caricatura, y no es la idea, o sea, quizás sí, pero en este dibujo no. Así que tengan en cuenta eso cuando lo quieran dibujar. Ahora lo que voy a seguir haciendo es darle los efectos de sombreado más fuertes ya al resto de la cara, dibujarle un poco más de detalles como estas escamas que van sobre el ojo y llegan hasta la oreja, y también trabajar lo que es el pelaje de la cabeza. Bueno, una vez que ya tenemos terminada, bueno, no terminada, pero bastante avanzada lo que es la cabeza, porque todavía no está terminada porque le faltan sombreros más fuertes. Aquí parece que estuviese terminada, pero le faltan hartos sombreros más fuertes, sobre todo en el lado derecho. Bueno, ahora para trabajar el cuerpo vamos a remarcar primero los bordes, y luego para hacer todo el cuerpo vamos a hacer simplemente líneas que simulen pelaje. Estas que están viendo aquí las voy a repetir muchas veces, pequeñas líneas de quizás como de medio centímetro de longitud, y esas las voy a repetir para realizar todo el pelaje del torso del Narga de esta forma. We'll be right back.
Bueno amigos, aquí ya podemos ver con mucho más detalle cómo se van haciendo las sombras y cómo es el trabajo de achurado. Como pueden ver, hay que intentar hacer líneas muy pequeñas de manera que se vaya forjando la línea de sombra. Pueden ver aquí el ala al costado. Bueno, ya está listo, ya está listo. Solamente me falta dibujarle lo que es la cola y terminar con el ala del lado derecho. Estas líneas que voy a dibujar aquí son líneas que, según yo, van a forjar un poco de profundidad. Ya que no puedo hacer un degradado ni un difuminado para dibujar, tampoco puedo, entre comillas, pintar. Tengo que hacer una suerte de profundidad y se puede hacer de esta forma, haciendo una especie de ilusión, dando estas líneas oblicuas que van a ir haciendo, ¿cierto?, el mismo trabajo de profundidad. Y con este plumón seco puedo hacer un poco de sombra. Lo encontré bastante interesante. Estaba el rollo tratando de dibujar algo con un plumón y rayos, me encontré que estaba seco y le di esta utilidad. Me gustó bastante. Ya, aquí lo único que nos va quedando es darle el trabajo a la cola. Así que para hacer el trabajo de la cola vamos a iniciar, como siempre, entintando lo más básico. Y recordar que la cola está diseñada de puras púas. Está llena de púas, sobre todo cuando está enojado, es cuando se notan más. Intentar hacerlas de forma que estas púas vayan quedando irregulares. No las pongamos todas en el mismo eje y tampoco las hagamos todas del mismo tamaño. Hay que ir haciéndolas más desordenadas, ¿no? Y a medida que avancemos en la cola y lleguemos a la punta, tienen que ser más pequeñitas. Bueno, la cola en general la voy a pintar de la misma forma que es el torso, mucho más oscura así, sobre todo en la punta y en la parte central. Todo va a estar hecho de puras líneas, como les comenté, porque básicamente es puro pelaje. Hasta la parte ya como más medial de la cola, que es cuando ya se transforma en una especie de escama. Pero si lo analizan bien, se ve en la textura del mismo juego como si estuviera hecho de pelo. Es una cosa rara. Mira, aquí justo se puede apreciar que es como un pelo que acaba en una punta escamosa. Aquí estoy dejando como esa punta, ¿no? En general, toda la cola la voy a pintar de esta forma, de manera que así pueda darle los toques finales con un plumón o con la otra pluma. Creo que los voy a hacer con el plumón en todo caso. Finalmente, hice estas líneas de acción, ¿cierto? Líneas de énfasis, las hice con una regla. No muestro el proceso, solamente por honor al tiempo. Y bueno, eso es casi todo. Bueno, eso es el tutorial en realidad. Muchísimas gracias por estarlo viendo. Voy a tratar de subir pronto otros tutoriales, otros videos, cosa de que puedan aprender más acerca de cómo dibujar. Así que si te gustó, dale un like, compártelo. Y eso. Y muchas gracias.